Una de las prioridades de la compañía de Jesús en América Latina es la atención a los migrantes, desplazados y refugiados. Hoy por hoy el Servicio Jesuit a Refugiados en América Latina y el Caribe tiene presencia en 5 países de la región y nuestro trabajo se articula en 2 de las crisis más importantes de nuestro continente, y de allí que tenemos presencia en Colombia, en Venezuela, Panamá y Ecuador, que son los países fronterizos que reciben el mayor flujo de refugiados colombianos. Y también tenemos una presencia en Haití, presencia en 7 campamentos en Puerto Príncipe, y es para atender también a las víctimas del terremoto del 2010. La reconfiguración del conflicto colombiano implica también unas nuevas estrategias de los grupos armados que están haciendo cada vez más vulnerables a las poblaciones y muy especialmente a los niños, por todo el tema de la utilización de los niños en el conflicto armado. El otro desafío importante es Haití, donde los desastres naturales, la crisis ecológica, la inestabilidad política y la pobreza, especialmente agudizada a partir del terremoto. Luego a los que son solicitantes reconocidos y a todos en general, se les presenta un problema adicional, que es la integración en la sociedad. Problemas de xenofobia, problemas para acceder al trabajo, problemas en la educación de sus chicos. Todo eso configura un escenario, yo diría, difícil. Entonces nosotros estábamos tratando de fortalecer la organización que tenía la gente, ayudarle a la gente sobre todo a hacer una gestión pacífica de los conflictos que tienen, luchando para que haya participación de las mujeres. Es una cosa muy difícil y todavía no hemos logrado meter en la mente de los que están dirigiendo que debe tener mujer en los comités. Nosotros en el Servicio Jesuita Refugiados e Inmigrantes intentamos responder fundamentalmente de 3 maneras: con prestación de servicios sociales, es decir, con apoyo psicológico, apoyo y orientación jurídica, con apoyo también educativo. Estar como donde están esas problemáticas y al lado de las personas más vulnerables. Hay un área fuerte del SJR Venezuela en la cual desarrollamos proyectos de formación, ¿no?, y capacitación de los solicitantes de refugio y las personas necesitadas de protección internacional, que puedan tener ellas, generar sus propios recursos económicos. Luego, de la segunda manera, nosotros buscamos apoyar a la integración, tanto de personas como de organizaciones, a la integración productiva y a la integración en asociaciones de refugiados e inmigrantes. Nosotros también, a diferencia de muchas otras ONG, sentamos con la gente, no solamente que nosotros venimos con proyectos, porque nosotros, por respeto a la gente, si queremos que la gente sean actores de su destino, tenemos que dar participación. La tercera línea de trabajo o tercer objetivo es la incidencia pública, mediante la cual queremos influir en la opinión pública para crear una cultura de acogida e influir también en los organismos de Estado para construir una normativa favorable a refugiados e inmigrantes. En ese sentido, tenemos que crear estrategias de incidencia ante UNASUR, ante CARICOM, ante la OEA también. La estrategia de la región del SJRLAC pasó a ser un marco paraguas de la estrategia de todos los países, de manera que hubiera una alineación entre las estrategias nacionales con la regional. Todo este proceso nos tiene que ir acumulando saberes y aprendizajes institucionales para que nuestra respuesta sea cada vez más efectiva al servicio de la gente. O sea, se ve el impacto en la calidad de la atención, de la incidencia, en el número de personas que están siendo atendidas, en la fortaleza institucional que se ha venido consolidando a nivel de toda la región. O sea, yo creo que en todos los niveles había un crecimiento y un fortalecimiento muy importante.